Ya me estamos llegando. ¿Estás bien? Párate. ¿Por qué vamos tan enfermos? Estamos llegando. Acá, compi, ya ves, compi. ¿Qué, papi? Ya estamos llegando. Déjame. Quiero estar. Vane, esperamos un rato. Vane, ¿qué te ha pasado? Un grupo de la choca me agarró. ¿Y qué has dejado? Eran más de 4. ¿Qué iba a hacer? ¿Dónde está haciendo? Ah, es que mi viejo. Otra vez ha llegado duro. Lo mismo. Pucha, qué macana. ¿Te acuerdas del Malulo? Es que me ha dicho que vayamos a su grupo. Pero son pandilleros. ¿Y qué? Es peor estar solo como tú, sin nadie que te defienda. Pero me han dicho que el tal Tigre es un maldito. ¿Y qué? Intentándolo nada perdemos. ¿Quieres que vaya? Sí. Además, tu mamá está en España. ¿Quién te va a decir algo? ¿Estás bien? Dinero. Yo me pongo una caja de chelas. Ya, yo, ustedes. ¿Vos? Yo traigo las chicas. Ya, yo, la fiesta. Yo voy a traer algunas de mis amigas. Ya, yeah, vale. Puta, ¿qué ha pasado, Luchito? ¿Dónde te has perdido? ¿Te has animado? ¿Y la ñatita?
Como que está rica, ¿no? Oigan, a nosotros nos han dejado en planta fácil. Esto no es justo. Sí, a mí me ha hecho jalar una cartera. Eso no es justo. Espérate, ¿sabes, Gil? A mí me ha hecho matar un peso. Esto no puede ser. El tigre, el tigre. El tigre decide aquí. Ya viene, ya viene. ¿Qué onda, mi chavos? ¿Cómo es, cuervo? ¿Cómo vas, Decker? ¿Cómo vas, Curisuelta? ¿Y estitos? Tigre. ¿Y estitos? Tigre, somos los cuates de los que te hablas, loco. Pero para entrar a este grupo, tienen que hacer algo. Recuerden, recuerden. Sí. Recuerden, recuerden que tienen que hacer algo. ¿En serio lo vamos a hacer? Yo lo voy a hacer. Es que a mí el tigre me ha dicho que traiga dos celulares. Dos celulares. Creo que ya no voy a regresar. Pero yo me quiero vengar de su grupo de la choca. Vanessa, ve pensado. Te pueden pegar, te pueden ir peor. Tú me dijiste que estaba solo, que me iban a defender. Y ahora, ¿qué vas a hacer? No sé si quieres, ven conmigo. Buen día, papi. ¿Será que podemos hablar? Ya es medio año que no hablo contigo. Siempre sí, sales seguido. Siéntate. Dime. Papi, quiero que ya no tomes. Claro, hijo. Pero, ¿qué ha pasado? La cabeza me duele, no recuerdo nada. ¿Qué he hecho ayer? Papi, es que quiero que dejes de tomar porque quiero que pases más tiempo aquí en la casa. Yo no quiero hacer nada malo. Hijo, yo quiero siempre tu bien para vos. Por favor, papá. Lo que yo quiero es que no te pase nada malo ni hagas nada malo. Ya, papá, por favor, deja de tomar. Sí, hijo, voy a intentar dejar de tomar, dejar este vicio maldito. Te quiero. Puta, yo también te quiero, hijo.